Hola, queridos amigos, vamos a disfrutar este comienzo de semana, este lunes bendecido por el Señor, que Dios y el Espíritu Santo y nuestra Madre del Cielo estén con ustedes, sobre todo ahora que estamos empezando esta semana tan especial y que continuamos en la semana y el mes de la Biblia. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Evangelio hoy lunes 20 de septiembre, tomado el Evangelio de Lucas 8, 16, 18 y nos dice esta bendita palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que le entren puedan ver la luz, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra de Dios. Hoy, queridos hermanos, vemos nosotros la fuerza de la luz. Jesús muchas veces utiliza la luz en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque Él es la luz del mundo. Él es la luz de tu corazón, es la luz de tu familia, es la luz de tus decisiones, es la luz de tu fe. Jesucristo viene a darnos a nosotros una cierta luz para que nosotros con claridad podamos ver la verdad. Por eso Él nos dice: yo soy la verdad, la vida y el camino. El que sigue por Jesús va a ver la luz grandiosa. Recordemos que en la transformación del Señor y también en la transfiguración pudimos ver que se transforma en una gran luz. Cuando Él es bautizado, viene la gran luz del Espíritu Santo e ilumina ese río a través de la paloma, que es el Espíritu sanador, el Espíritu liberador. Hoy, mis queridos hermanos, vemos nosotros que la verdad se hace esperar, pero acaba triunfando. Así que recordemos, hoy de encender una lucecita por las vocaciones sacerdotales y religiosas, igualmente para orar por nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Recuerden, estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria. ¡Feliz lunes!